Con más de 200 actividades, cientos de conciertos y competidores de más de 40 países, la ciudad recibe durante 13 días la nueva edición del Festival Mundial de Tango. El tango está atravesando un momento de ebullición extraordinario, al menos desde la parte de creación artística. O sea, la cantidad de intérpretes y de creadores que hay, con mis 41 años no la vi nunca. Hay un abismo, sí, hay que decirlo, con respecto al público. Necesitamos en Buenos Aires mucho apoyo al tango, porque el tango es nuestra música, es la música de Buenos Aires, y se merece un festival como este, también organizado, con todas las figuras del tango que están viniendo, están todos, y eso es bueno, porque los muchachos necesitan estos nuevos aires, este mismo que es el festival para los artistas de tango. Primero, qué lindo que se puedan seguir haciendo estos festivales, que no se han parado. Segundo, me alegra que quien lo está manejando es un hombre que conoce mucho de tango, que es Gabriel Soria, que es el presidente de la Academia de Tango. Pese a los tangueros, esto que me disculpen, el tango va a seguir. ¿Por qué? Porque es una música de verdad, porque es una música en serio, porque hay algo que tiene nuestro país, o nosotros necesitamos que tenga siempre, que es identificación. Yo viví algunos años en París, en Francia. Trabajé en Europa mucho tiempo. Y Buenos Aires, Argentina es tango para ellos. Porque el folclore lo mezclan con la franja indoamericana. Ellos también no saben distinguir muy bien una cueca nuestra con una cueca chilena. Pero sí, el tango tiene una identidad absoluta e indiscutible para todos los europeos. No te pierdas ninguna de las actividades que propone el gobierno de la ciudad en la página de festivales. Consulta día y horario de la propuesta que más te interese.